Bienvenidos, soy el licenciado Fernando Velázquez Narváez, coordinador de la licenciatura en Criminología en la Universidad Vizcaya, Campus Ciudad Victoria. Hoy vamos a hablar un poco acerca de un área importante de lo que es la criminología. Si bien podemos recordar que la criminología es una ciencia sintética, causal, explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales, ¿esto a qué se refiere? A que ve propiamente, investiga propiamente conductas antisociales y a los sujetos que cometen esas conductas antisociales. La criminología está conformada por distintas ciencias, entre ellas antropología criminológica, biología criminológica, psicología criminológica, victimología, penología. Pero una de ellas de la que vamos a estar hablando hoy es criminalística general. Es parte fundamental de la criminología. Como bien dijimos, criminología se encarga de estudiar las conductas antisociales y de los sujetos que la cometen. La criminalística le aporta sus conocimientos para saber con qué persona fue la que cometió tal o cual hecho, o de qué hecho estamos hablando. Entonces, dentro de la criminalística, la criminalística general es una ciencia muy amplia. Está compuesta también de diversas disciplinas. Entre ellas está criminalística de campo, fotografía forense, balística forense, explosivos e incendios, documentoscopía y grafoscopía, hechos de tránsito terrestre, sistemas de identificación y técnicas forenses de laboratorio. Ahora, dentro de todas estas disciplinas nos vamos a enfocar en dos o tres de ellas por el tiempo tan reducido que tenemos. Pero básicamente todas estas disciplinas se encargan de analizar evidencias relacionadas con hechos presuntamente delictuosos. Los hechos presuntamente delictuosos son de una naturaleza tan extensa que forzosamente se requieren conocimientos específicos en distintas áreas. Por eso es que la criminalística se divide, se diversifica en distintas disciplinas, cada una con su muy particular tipo de análisis de las evidencias. Por poner un ejemplo, balística forense se encarga de analizar todas las evidencias relacionadas con las armas de fuego, llámense proyectiles, casquillos, las propias armas de fuego, incendios y explosiones, donde interviene es precisamente en los siniestros causados por explosiones o por incendios. La documentoscopía y la grafoscopía lo que trata es de analizar documentos y el contenido, la escritura manuscrita de esos documentos para determinar si han sido alterados esos documentos o si la escritura manuscrita fue realizada por tal o cual persona. También hay hechos de tránsito terrestre donde la disciplina interviene para determinar las causas que dieron origen a ese hecho de tránsito que se está investigando. Ahora, todas estas disciplinas que les mencioné básicamente tratan del análisis de evidencias. ¿Qué nos va a permitir ese análisis de evidencias? Nos va a permitir saber ante qué tipo de hecho estamos. Porque no necesariamente si hay un cadáver, una persona que perdió la vida, podemos suponer que fue a causa de un hecho antisocial. Sin embargo, eso es lo que podemos suponer. Ya con el análisis de las evidencias, vamos a determinar y vamos a estar ciertos si efectivamente ese cadáver fue producto de un hecho antisocial o fue producto, pudiera ser, de un suicidio, de un mismo acto que la persona se provocó.
por ende no entraría en el rubro de conducta antisocial, entraría en el rubro de suicidio. Por eso es importante la criminalística, por eso es importante el análisis de las evidencias, pero no es lo único que nos debe de llevar a concluir el análisis de esas evidencias, así como nos permite saber ante qué hecho estamos, también nos debieran de permitir todas las evidencias que encontremos. ¿A qué me refiero con evidencias? Me refiero a la sangre, al arma de fuego, a la huella dactilar, a las huellas de frenado de los automóviles, etcétera, etcétera, etcétera. Les digo, hay infinidad de evidencias. El análisis de todas esas evidencias también nos debe de permitir establecer cuál fue la mecánica de esos hechos que se están investigando, qué herramientas se utilizaron para producir ese daño, reconstruir el hecho, saber exactamente qué mecanismos se pusieron en juego para causar ese hecho. También el análisis de las evidencias nos va a permitir establecer la identidad de la víctima si es que la hubiese. Y la identidad de la víctima puede ser tan sencillo establecerla como que la propia víctima traiga en su cartera, en la bolsa de su pantalón, la credencial del lector, por poner un ejemplo. Ahí tenemos la foto de la víctima, el nombre, la fecha de nacimiento, el CUR, el domicilio, tenemos huellas dactilares, tenemos escritura, que nos va a ser muy sencillo establecer quién es la víctima, pero hay casos en que el reconocimiento de la víctima, el establecer la identidad de la víctima, se complica y se complica muy grandemente. Entonces, tenemos que poner en juego o tenemos que utilizar una disciplina científica que se llama sistemas de identificación. Y dentro de esos sistemas de identificación hay innumerables de ellos, por poner un ejemplo, quizás el más conocido y que más adelante vamos a hablar de eso, es la dactiloscopía, pero tiene la finalidad de identificar personas a través de sus huellas dactilares. Ahora bien, he estado mencionando mucho la palabra evidencia, pero ¿qué vamos a entender nosotros por evidencia? Más allá de que se trate de la sangre, del arma de fuego, de la huella dactilar, de una pisada, de una huella de neumático. Podemos definir el vocablo evidencia como el material sensible significativo relacionado con el hecho que estamos investigando. Es decir, si aquel objeto, si aquella mancha, si aquella herramienta tiene relación directa con el hecho que se está investigando, esa lo podemos considerar como una evidencia. Ahora bien, paso a una de las disciplinas científicas de la criminalística, que sería la primera de ellas, la que viene ahí, que sería criminalística de campo. ¿De qué se encarga criminalística de campo? Se encarga, una primer tarea de criminalística de campo es acudir donde se supone hay o se cometió un hecho presuntamente delictuoso. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de proteger y preservar ese lugar de los hechos. Es decir, que los peritos tengamos el lugar tal y como lo dejó el causante de esos hechos delictuosos. Que no se mueva nada, que no se destruya las evidencias, que por error no se vaya a dejar una evidencia o algo que pudiéramos considerar evidencia y que no tenga relación con el hecho que se investiga. Una tarea importante de criminalística de campo
es la protección de ese lugar de los hechos. Protegerlo de los curiosos, protegerlo de periodistas, de personas encargadas de funerarias, es decir, de personas ajenas a la investigación de ese hecho delictuoso. Pero obviamente no se queda ahí la labor de la criminalística de campo. Se tiene que empezar a buscar las evidencias que en un futuro nos ayuden a identificar qué pasó y quién cometió ese hecho. Entonces se encarga de la búsqueda de las evidencias, de la localización de las evidencias y también de la recolección y el embalaje de esas evidencias. ¿Qué es la recolección y el embalaje? Ahí tenemos el arma de fuego, ahí tenemos la sangre, ahí tenemos la huella de pisada. Eso está en el lugar de los hechos. Ahora, tenemos que tomar esas evidencias de una manera segura, que no las vayamos a destruir, protegerlas para trasladarlas al laboratorio, porque es en el laboratorio donde se van a analizar. Criminalística de campo lo que hace es buscar esas evidencias, localizarlas, recolectarlas, embalarlas, es decir, poner cada evidencia en el recipiente adecuado que permita su conservación, que impida su destrucción, para que sean trasladadas de forma segura a los laboratorios. Para que el laboratorio de la balística, para que el laboratorio de dactiloscopía, para que el laboratorio de química, para que todos los laboratorios tengan la evidencia que se encontró en el lugar de intervención y puedan hacer sus análisis, sabiendo que esa evidencia se conservó tal y como se encontró originalmente en el lugar de intervención. Para eso es importante la criminalística de campo, porque muchas de las otras áreas no tuvieran material con qué trabajar, no tuvieran una huella que analizar si criminalística de campo no hace bien su trabajo. O imagínense que criminalística de campo no haga bien su trabajo, que deje entrar a la escena del crimen a cualquier persona, que esa persona agarre un objeto y ahí deje su huella dactilar. Y luego criminalística de campo recolecta esa huella dactilar y va a tener a los peritos en dactiloscopía analizando una huella dactilar que no tuvo nada que ver con el hecho que se está investigando. Esa es la importancia de criminalística de campo. Preservar la escena, buscar las evidencias, localizarlas, recolectarlas, embalarlas, transportarlas y hacerlas llegar a los laboratorios donde se van a analizar. Eso es por un lado, criminalística de campo. Ahorita hemos mencionado alguna evidencia de manera repetitiva, como las huellas dactilares. Y para eso se encarga, para el análisis de esas huellas dactilares, se encarga otra disciplina científica de la criminalística general, que es la dactiloscopía. La dactiloscopía va inserta en el panorama que les presenté al principio dentro de los sistemas de identificación. ¿Por qué? Porque nos permite identificar a personas vivas o muertas. Porque las huellas dactilares tienen tres principios básicos. El primero es el principio de la perennidad. ¿A qué se refiere esto? Nosotros desde que nacemos tenemos huellas dactilares. Durante toda la etapa de nuestro desarrollo seguimos con esas huellas dactilares. Inclusive hasta después de muertos y antes de la putrefacción, seguimos contando con nuestras huellas dactilares. Por eso se considera como principio de la dactiloscopía la perennidad, porque las huellas dactilares nos acompañan en el transcurso de nuestra vida y hasta después de ella, hasta cierto tiempo. Ahora, otro principio, de nada serviría que las tuviéramos siempre si esas huellas
con el paso del tiempo o alguna fracción de meses, esas huellas fueran cambiando. Es decir, si al momento de nacer tuviéramos unas huellas, a los 5 años ya esas huellas se modificaron y tendríamos otras, de nada serviría. Hay otro principio que se llama de inmutabilidad. El principio de inmutabilidad nos dice que nuestras huellas dactilares nunca cambian, desde que nacemos hasta después de fallecidos. Siempre van a ser las mismas huellas. En el único aspecto que cambian, obviamente, es en el tamaño. No es lo mismo el tamaño de una huella dactilar de un recién nacido a una huella dactilar de una persona de 30 años de edad. Cambió inevitablemente. Y el otro principio, que no es menos importante, de nada serviría para identificar a las personas si tuviéramos las huellas siempre, que las tuviéramos durante todo el lapso de nuestra vida y que nunca cambiaran, si éstas no fueran de formas muy diversas. El otro principio es la diversidad, es decir, cada huella dactilar es distinta. Cada huella dactilar, nosotros normalmente o lo común es que tengamos 10 huellas dactilares, 5 en cada mano, una para cada dedo de nuestras manos. Pues ni en nosotros mismos hay dos huellas exactamente iguales. Por eso es importante la identificación de personas a través de huellas dactilares, porque siempre están, porque nunca cambian y porque son diversas. Por eso nos permite identificar personas. Ahora, ¿cómo podemos encontrar las huellas dactilares? Básicamente son en tres formas o las podemos obtener de tres formas distintas. Una son las huellas dactilares latentes, es decir, las que comúnmente se encuentran en los lugares de intervención, llámese el lugar de los hechos, lugar de enlace o lugar del hallazgo. ¿Qué significa latente? Latente significa oculto, poco visible o invisible. Luego, para poder ver esas huellas, necesitamos agregarle algún químico o algún polvo que nos permita ver a simple vista esas huellas. A ese tipo de huellas se les llama latentes. Ahora, están otro tipo de huellas, que son aquellas donde directamente a los dedos de las manos les podemos poner alguna especie de tinta y luego imprimir esa huella en papel. O bien, hablando del lugar de los hechos, por accidente o por la mecánica de los hechos, el sujeto que lo realizó se mancha las manos de sangre y agarra algún objeto con la mano llena de sangre. Va a dejar impresa su huella en el objeto que toque. A ese tipo de huellas que es visible y que se utiliza alguna sustancia para la impresión, se le llama huella dactilar positiva. Y hay un tercer caso de huellas dactilares, una tercera forma de encontrar huellas dactilares, que es las huellas dactilares negativas, que serían las huellas dactilares que nosotros dejamos en materiales blandos, como por ejemplo que la plastilina, una barra de jamón húmeda, nosotros al agarrarla y al presionar ese material blando, vamos a dejar impresas nuestras huellas. Nada más que ahí se llama negativas porque las huellas están conformadas de bordes, de relieves y de surcos. Y al ser por presión en un material blando, lo que originalmente nuestros dedos son bordes,
en ese material blando, en ese jabón, en esa plastilina, se va a marcar como surco. Y lo que nosotros tenemos como surco interpapilar, en ese material blando va a aparecer como borde. Es decir, vamos a obtener una huella invertida. Por eso se llama huella dactilar negativa. En la lámina están viendo tres ejemplos, esos tres ejemplos en la parte superior. El primero es de una huella latente. El segundo, que están las 10 huellas ahí tomadas, es de un ejemplo de unas huellas dactilares positivas. Y el final es de una huella dactilar negativa, es decir, ejercida bajo presión en un material blando. Voy a tocar brevemente lo que se ven en las otras fotos. No quiero tampoco alargar demasiado la plática, pero en la foto de del lado izquierdo también vemos ahí unas huellas dactilares latentes, ya reveladas, ya se le impregnó el polvo magnético de grafito o el que se haya usado, y ya se pueden ver a simple vista. Ya notamos ahí la forma de una mano. Y en la fotografía del lado derecho, en la parte inferior, están señalados ahí puntos característicos. Puntos característicos no es otra cosa que aquellos detalles, aquellas minucias que nos permiten identificar a las huellas dactilares sin lugar a dudas. Ahí se habla de cortada, bifurcación, horquilla, etcétera, etcétera, que son formas que adquieren nuestras crestas de los dedos de las manos, que dependiendo de la distribución y ubicación y la cantidad, nos van a permitir identificar inequívocamente a las personas. Finalmente, les hablaré de lo que es la balística forense. Es otra de las disciplinas científicas de la criminalística general. Aquí la balística forense se encarga de analizar todos los elementos relacionados con las propias armas de fuego. Es decir, se encarga de analizar la propia arma de fuego, el proyectil, el casquillo que se utilizan y se producen en un disparo por arma de fuego. La balística forense podemos dividir en distintas ramas. Una de ellas sería balística interior, otra balística exterior, otra balística de efectos y otra balística comparativa. La balística interior se encarga de analizar todos lo que se pone en juego para que esa arma dispare un proyectil por su cañón. Es decir, todos los mecanismos que intervienen para que finalmente salga ese proyectil de lo que es el cañón del arma de fuego. De eso se encarga la balística interior. La exterior se encarga de investigar y de analizar todo lo que ocurre una vez que ese proyectil salió del arma de fuego e impactó en algún lugar. Ese lugar puede ser una ventanilla de vehículo, puede ser una pared, puede ser el cuerpo de una persona. Es decir, balística exterior se encarga de analizar todo lo que ocurre desde que el proyectil abandona la boca del cañón del arma de fuego hasta que hace su primer impacto. Porque un proyectil puede realizar varios impactos dependiendo en dónde pegue. Después del primer impacto hasta donde se detiene el proyectil, de eso se encarga de estudiarlo la balística
de efectos. Es decir, ¿qué efecto produjo ese disparo de arma de fuego? A lo mejor primero, como ya mencioné, impactó la ventanilla de un vehículo y posteriormente el cráneo de una persona. Y a lo mejor hasta atravesó ese cráneo y se incrustó en el interior de la puerta del lado contrario. Balística exterior se encarga de estudiar a partir del primer impacto de la ventanilla hasta donde se detuvo el proyectil pasando por el cuerpo del occiso. Y finalmente está la balística comparativa. Ahora, ya tenemos el proyectil recuperado, ya sea del, en este ejemplo que les di, del vehículo, o en otro de los, en un otro ejemplo del cuerpo del occiso. Y se tiene posiblemente un arma sospechosa. A lo mejor se detuvo a una persona con un arma y se piensa que él fue el que ocasionó esos hechos. Luego entonces se tiene que comparar ese proyectil encontrado o relacionado con los hechos con un proyectil que se dispara del arma de fuego sospechosa. Por ahí en la diapositiva, en la parte superior derecha de ella, se está viendo a un técnico o a un perito en balística haciendo un disparo controlado con un arma de fuego. ¿Para qué controlado? Para recuperar ese proyectil que sabemos que sí salió disparado de esa arma de fuego. Para que después de recuperado ese proyectil se pueda comparar con el proyectil relacionado con los hechos que estamos investigando. Y si hay una concordancia de características entre ambos proyectiles, podemos afirmar sin lugar a dudas que esa arma de fuego fue la que disparó el proyectil que ocasionó la muerte de esa persona. Les decía, no me quiero extender más, igual dejo hasta aquí la plática o la charla acerca de la criminalística general, que vuelvo a insistir, es una disciplina o una ciencia muy amplia, pero que también conforma o es parte fundamental de la criminología. Por su atención, muchas gracias.